Pues, buenas noches, compañeros. En la clase del día de hoy vamos a abordar lo que es la guía de atenciones de peticiones, quejas, reclamos, reconocimientos del servicio policial y sugerencias. La guía PQR 2S. ¿De qué trata esta guía? Esta guía pues va muy de la mano de lo que habíamos visto en las clases anteriores concerniente a lo que es el CRAED. Esta guía pues es como la parte procedimental que tienen los funcionarios de la OAC para recibir todo este tipo de situaciones que se presentan aquí, las peticiones, las quejas, los reclamos, los reconocimientos al servicio de policía. Entonces, aquí nos van a describir pues de una forma detallada y sucinta qué se debe hacer en cada caso. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a iniciar. Y pues si de pronto hay alguna acotación, aclaración que deseen hacer, pues van a tener la palabra para que puedan participar. ¿Listo? Entonces, como hemos venido abordando en todas las resoluciones y normativas y guías, se aborda primero lo que es la parte del marco jurídico. El marco jurídico de esta guía, pues básicamente se fundamenta en lo que es la ley 1437. En lo que es la ley 1437 y en concordancia con la ley 1755, que pues es una modificación que le hicieron al Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Y en el decreto 1166, este es un decreto pues que fue muy novedoso porque permitió a las personas hacer peticiones verbales, es decir, reglamentó la petición verbal. Recordemos de que dentro de la 1437 ya estaba como tal autorizado, o sea, crearon la petición verbal, pero aquí muestran una forma escrita de cómo las empresas y las distintas instituciones deben de recibir dichas peticiones, es decir, no se pueden negar a recibirlas. La misión general, el objetivo central de esta guía, ¿cuál es? Es el de abordar de una forma amplia los requerimientos que llegan a la Oficina de Atención al Ciudadano por medio de las PQR, de las PQRS. Entonces, a esa oficina o a esos puntos de atención al ciudadano, ¿qué va a llegar? Pues van a llegar peticiones y quejas, van a llegar peticiones de información, van a llegar consultas, solicitud de documentos, van a llegar reclamos, sugerencias y van a llegar información de seguridad ciudadana. Todos esos van a ser requerimientos que van a llegar a la Oficina de Atención al Ciudadano o al Punto de Atención al Ciudadano. Dentro de lo que es la norma del Código de Procedimiento Administrativo, esta ley obliga a cada una de las instituciones y empresas a crear distintos sistemas de información para recolectar esas peticiones, esas quejas y esos reclamos. La Policía Nacional implementó inicialmente lo que fue el buzón en los lugares donde hay atención al ciudadano y posteriormente pasó a implementar el sistema de información para la recolección de las peticiones, quejas y reclamos. Y felicitaciones al servicio de policía. El servicio del SIP, el SIPQRS. ¿Listo? Entonces, esta guía está escrita o tiene unos ejes de acción. El eje o la piedra angular de esta guía viene siendo la inspección general. La inspección general en la que, pues, es la que está encargada de liderar, de abanderar todo lo que se adelante en el marco de las peticiones, quejas y reclamos. Entonces, ¿qué dice? Las obligaciones o las misionalidades que tiene la inspección general dentro... Regálame un segundito, por favor.
¿Cómo se quedó sin audio? Dijo que esperaba un momento. Regálenme un segundo, muchachos. Muchachos, qué pena, y no que ahí se... Bueno, no sé si me pueden excusar unos 3 minuticos que se presentó una novedad. Me están llamando del trabajo de la oficina y no sé si me toque salir. Entonces regálenme un segundo, muchachos, por favor. Discúlpenme ahí. Bueno, muchachos, vamos a tratar de continuar. Hay mil disculpas. Bueno, saliéndonos ahí un poquito del tema, está bastante delicada la situación, muchachos, con la cuestión del procedimiento que tuvieron los compañeros en Bogotá la madrugada de hoy o anoche. Pero bueno, eso está ahí, al parecer se va a alterar el orden público. Muchachos, bueno, vamos a continuar. Mil disculpas ahí por la demora, por la pausa. Como íbamos, la Inspección General también está encargada de orientar y acompañar, de realizar un acompañamiento a las diferentes direcciones y oficinas asesoras acerca de las actividades que realizan en el marco de la presente directiva. Recordemos que dentro de la clase que tuvimos del CRAE, del comité, se presentaba la novedad, por lo menos antes, la oficina de la DIAN o la especialidad de POLFA. La especialidad de POLFA no contaba o no era cobijada, no tenía ámbito de aplicación ese comité. Entonces, con la reforma que se le hizo, pues pasaron a cobijarlo. Entonces, ¿qué pasó? Pues a cada una de las oficinas asesoras y a los policías que trabajan en la inspección general y en la Metropolitana de Bogotá, pues la Inspección General, para este tipo de recepciones, de estas quejas o requerimientos que lleguen a los distintos puntos de atención al ciudadano o a oficinas u oficinas de atención al ciudadano, pues la Inspección General, ¿qué va a hacer? Le va a dar una directriz, le va a dar directrices de cómo o pautas de cómo actuar en cada una de los diferentes requerimientos que lleguen a los despachos. Como tercer punto, encontramos de que también va a estar encargada de generar los parámetros y pautas para la prestación del reporte de actividades efectuadas en el marco del presente acto administrativo. Va a vincular los veedores ciudadanos legalmente constituidos para la Policía Nacional en audiencia pública de rendición de cuentas de la Dirección General, en coordinación con los responsables de cada unidad, asignando de acuerdo a la presente directiva. Recordemos que en la Ley 850, Ley de Veedurías Ciudadanas, pues habían unas pautas para reconocer a una persona como veedora legalmente acreditada. Recordemos de que pues dentro del marco de esa ley, pues ahí puede haber una infinidad de veedores. Entonces, como estábamos explicando en esa ley en las clases anteriores, decíamos de que puede haber un veedor para la contratación que hace la Policía Nacional. Entonces, la Inspección General debe de buscar a ese veedor, está pues en la obligación de buscarlo y decirle: venga, vea, señor, vamos a hacer una rendición de cuentas de todas las contrataciones que hizo la Policía Nacional este año, para que usted esté presente y haga un efectivo control de su derecho como veedor. ¿Listo? Así también puede ser para un veedor de movilidad, un veedor de,
de derechos humanos, un veedor de los derechos del policía, ¿sí me entienden? Entonces, pues ahí la Inspección General va a hacer una parte de enlace, una parte de puente para atender ese tipo de requerimientos, para cumplir con esta parte de la guía. También va a supervisar la inclusión de veedurías que conformen en las diferentes unidades que tengan como fin el control social a la institución. Entonces, así como va a llamar a los que están a favor de la institución o en pro de la institución, también va a llamar a los que le hacen un control social a la institución, como decíamos el otro día, los veedores que están pendientes de los procedimientos de tránsito, que están pendientes de los puestos de control, que tengan los conos, a esos también toca llamarlos. ¿Listo? También va a estar encargada de consolidar la base de datos. La base de datos es esta, el SIPQRS, el Sistema de Información de Peticiones, Quejas y Reclamos. También va a estar encargada de aprobar y dar respuesta a los cronogramas anuales. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, plasmado eso de una forma visible, que uno lo puede tocar, que uno puede decir, bueno, ¿cómo se come lo que dijimos anteriormente? Entonces, vemos de que aquí está la Policía Nacional, están las direcciones y las diferentes oficinas asesoras, todas las direcciones y las oficinas, y por acá está la ley 850, que es la ley de veedurías ciudadanas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Inspección General? Una base de puente, unas veces de puente. Muchachos, regálenme un segundito, qué pena. Muchachos, ahí los compañeros que estén de turno, muchachos, cuidado que el orden público se está alterando, ahí me están pasando una información, pues de todos modos tener cuidado, no está de más, muchachos, ¿listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, la Inspección General va a servir como un puente para la comunicación entre lo que son los veedores ciudadanos y las direcciones asesoras y las direcciones y las diferentes oficinas asesoras. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Entonces, ¿qué le toca hacer a las direcciones y oficinas asesoras? Entonces, primero, inicialmente identificar las veedurías ciudadanas legalmente constituidas que tengan su ámbito o jurisdicción. Entonces, lo que les estaba diciendo anteriormente, por decir, una veeduría que esté encargada del gasto del combustible, que hace la parte de movilidad y la parte de los funcionarios que tienen vehículos de la institución. O sea, puede haber un veedor para esa parte. Entonces, la especialidad de movilidad, el grupo de movilidad, eso no es una especialidad, perdón, el grupo de movilidad va a tener la obligación de identificar a esos veedores y llamarlos para la rendición de cuentas. Decirle, vea, señores, señor veedor de gasto de combustible, aquí estamos nosotros, aquí está lo que se ha gastado, aquí están los kilómetros recorridos de los vehículos, estos son los diferentes puntos donde los vehículos tanquean, se está verificando de que la gasolina sea la más económica, que cumpla con los requerimientos de seguridad, etcétera. ¿Cierto? Entonces, ahí el grupo de movilidad estaría cumpliendo con ese requerimiento. Otro ejemplo, por decir, la dirección de carabineros y la dirección de antinarcóticos, que pues están dentro de su misionalidad, está pues el procedimiento de erradicación de cultivos ilícitos. Entonces, ellos les pueden hacer una veeduría por el uso de los químicos, de los químicos con los que dañan los cultivos ilícitos para que no crezca la hoja de coca. Entonces, no, vea, no estamos gastando tantos galones, esto, lo otro, ¿sí me entiende?
Entonces, ellos ahí dan una rendición de cuentas a esos veedores. ¿Por qué se tienen que dar esas rendiciones de cuentas? ¿Por qué les tiene que brindar esa información? Porque la ley 850 nos obligan como institución, nos obligan como ser parte de un ente estatal a brindar información de forma proactiva. No es que nos la tienen que pedir, sino que nosotros estamos en la obligación de darla. ¿Listo? Continuando, entonces, decimos de que están también en la obligación de recepcionar, sistematizar y tramitar a través del sistema de información de peticiones, quejas, reclamos, SIPQRS, los diferentes requerimientos. Bueno, verificar que las actividades de divulgación, promoción y acercamiento con las veedurías ciudadanas se desarrollen de manera efectiva en las dependencias desconcentradas de su jurisdicción. Pregunta aquí, muchachos. Digamos de que a la oficina de planeación llegue una petición por un procedimiento que no es del ámbito de la oficina de planeación, sino que es de la oficina de jurídica. El funcionario de planeación que recibe esa queja, ¿qué tiene que hacer? ¿Quién me responde eso? Dale trámite, mi cabo. ¿Cómo? Recibirla. Retramitirla. Jefe, buenas noches, mi cabo. Recibirla, darle trámite e informarle a la persona que puso la queja dónde fue transmitida su queja. Exacto. O sea, tiene que retransmitirla y brindarle la información detallada al peticionario o al quejoso de dónde fue a parar esa queja. Muy bien ahí a los compañeros que respondieron. Eso está enmarcado en la ley 1437. ¿Por qué es tan importante esa ley? Bueno, ya sabemos por qué. Es transversal. De pronto también para tener en cuenta en la 1437, bueno, en la 1755 que reemplaza el libro segundo, manifiesta que cuando la persona que va a recibir la queja, de una vez, antes de que la persona la ponga, le pone en conocimiento que no es el competente, la puede direccionar antes de recibírsela. Pero sí, claro. Si la persona insiste, ahí sí hay que recibirla. Sí, claro. Sí, está bien también esa aclaración. 6-7 ahí. Entonces, vamos a seguir. Y por último, también están en la obligación de coordinar con la Oficina de Comunicaciones Estratégicas la elaboración y difusión del plan de comunicaciones orientadas al cumplimiento de las tareas de la presente directiva. Entonces, no sería descabellado decir de que COES, por medio de las diferentes radio policía nacional que hay a nivel país, pues saquen un espacio para divulgar toda la información de la rendición de cuentas, dando, como quien dice, por aviso, notificando, porque dentro de la ley 1437 nos dice la parte de las notificaciones, notificando a los señores veedores de la gestión que se está realizando en cada una de las dependencias y de las direcciones que tiene la Policía Nacional. ¿Listo? Pasamos también a encontrar de que se van a realizar actividades tendientes a socializar y fortalecer las veedurías ciudadanas por parte de la Policía Nacional. Bueno, listo, dándole aplicabilidad a la ley 850. Divulgar en coordinación con la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de cada unidad las actividades adelantadas con el fin de promover las veedurías ciudadanas por parte de la Policía Nacional. Esta guía, si ven que es la parte procedimental de la ley 850, es decir, aquí nos están dando las herramientas y lo que cada una de las direcciones y oficinas asesoras tiene que hacer. Entonces, también está por parte de enviar a la Inspección General los primeros 5 días de cada trimestre consolidadas las actividades de promoción, difusión y acompañamiento de las veedurías. Entonces, las direcciones y oficinas asesoras, entonces, está en esta tabla, a modo de ejemplo, porque pues es bastante... Espérame un segundo. ¿Qué? Pues en esta guía es bastante como literal, entonces pues no se pueden tomar como muchos ejemplos y aplicar casuística, pero de todos modos, pues lo vamos a tratar de hacer de la forma más didáctica para que sea entendible para todos nosotros. Entonces, en esta tabla encontramos las direcciones, unas direcciones y oficinas asesoras. Y por el otro lado vemos las veedurías legalmente constituidas. Lady, ya le doy la palabra. Entonces,
encontramos a la oficina de OFITE, entonces va a tener, ¿cuál podría ser una veeduría para la oficina de OFITE? Veedores de las TICs, ¿cierto? De las tecnologías de la información y la comunicación. Una veeduría para CODES, veedores de contenido programático en las emisoras, entonces que el veedor va a estar pendiente de que no se pongan programas que no sean aptos para niños, o un programa que no sea acorde con el respeto de los derechos humanos, ¿sí me entienden? Eso sería un veedor para COES, un veedor para derechos humanos de la Inspección General, un veedor de derechos humanos, como su nombre lo dice. Un veedor para la Dirección Administrativa Financiera, veedores financieros. Un veedor para DITRA, veedores de tránsito. Un veedor para la IRAM, veedores de droga. Echen la risa. Y para la POLFA, un veedor de importaciones. Pueden haber esos veedores, ¿sí me entienden? No hay una restricción tácita en la ley para decir de que va a haber una veeduría para cada una de esas especialidades. La DISEC y la INAE. Entonces, aquí encontramos que se identifica, aquí nos empiezan a mostrar cada una de las especialidades de una forma más descrita. Entonces, se dice que se identifica las veedurías ciudadanas legalmente conformadas dentro de su ámbito de jurisdicción, como se decía anteriormente. Entonces, se van a recepcionar las quejas y se van a sistematizar dentro del sistema de información. Se va a pasar a hacer la verificación de las actividades de divulgación que tenga cada una de estas dos unidades, de estas dos direcciones. Se va a pasar también a coordinar con la Oficina de Comunicaciones Estratégicas. Se va a realizar una formalización y verificación de los veedores legalmente constituidos dentro de la ley 850 y la ley 1474. ¿Saben esta ley 1474 cuál es? Esta ley, la ley 1474, es la ley estatutaria contra la corrupción, ley anticorrupción. ¿Listo? A ver. Está en la divulgación y coordinación con la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, las actividades adelantadas con el fin de promover las veedurías ciudadanas. Es un símil, es una analogía de lo que leímos en la primera parte. Vamos a pasar acá adelante. Entonces, por parte de la Oficina de Planeación, entonces la Oficina de Planeación va a vincular a las distintas veedurías en la rendición de cuentas de la Dirección de la Policía General. Regálenme un segundo, compañeros. Buenas noches. Bueno, continuemos. Qué pena ahí, muchachos, las interrupciones. Entonces, decíamos de que la Oficina de Planeación va a realizar la vinculación de los distintos veedores de la Policía Nacional para las rendiciones de cuentas. Aquí hay un veedor chiquitico. Entonces, vamos a seguir. Entonces, por medio de CODES, CODES va a realizar la promoción de las distintas actividades de la Policía Nacional concernientes a la ley 850, es decir, va a llamar por el radio, van a coger el radio de la policía, vea, se invitan a los veedores y a la ciudadanía en general
para la rendición de cuentas de la Dirección de la Policía Nacional o de la Dirección de la Policía Metropolitana de Bogotá, de Bucaramanga, de Tunja, de Montería, de Cartagena, para que estén pendientes los que les interese. ¿Listo, muchachos? Ahí terminó la guía. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Micao, buenas noches. Tengo entendido que también se puede publicar por medio de Gaceta. Y 560. Con eso se da por enterado de que se le informó a la comunidad. 560, pero pues la idea es realizar la rendición de cuentas. También se puede poner en la página web de la policía, en la página o en el portal informativo que bien desee elegir la Policía Nacional para brindar la rendición de las cuentas. Muchachos, no se vayan a ir, no se vayan a ir, ya se están yendo, no se vayan. Aquí seguimos. Pasamos a la resolución 06565, el manual mi de atención y servicio al ciudadano. Bueno, siga ahí con la pregunta y seguimos aquí con la resolución. De pronto ahí con lo de las veedurías ciudadanas de la promoción, no sé si de pronto se me fue la señal o no estuve atento, estuve también mirándola y la policía mensualmente tiene que hacer una reunión con los veedores, ¿no? Mensualmente, mínimo una. Sí, señor. Yo trabajo en prevención aquí en el departamento de la ECUN y se tiene que hacer mínimo una reunión. Sí, 560. Ahí establecen de que pues se tiene que realizar un enlace, pero pues ya ahí será la unidad o la especialidad pues que determine, porque pues de todos modos a eso le tienen que dar cumplimiento trimestralmente, ¿no? Le tienen que dar cumplimiento a la inspección general. Entonces ahí pues ya verá el director de cada unidad si hace eso la última semana y venga, fírmeme aquí. O lo hacen mensualmente como está establecido. Bien, Chayi, qué pena le hago una preguntita, es que te da problemas de conexión. Señor. Lo que hablábamos de, o sea, sería ese tema que nos acaba de explicar, y sería la directiva permanente 005 de la DIPON, de las teorías para la policía. Sí, señor. Ah, ok, mi 67, cocho. Bueno, muchachos, 58, entonces vamos a continuar con lo que es la resolución 06565, el manual de atención y servicio al ciudadano. Esto también es, ¿qué vamos a abordar aquí, muchachos? Aquí se va a abordar en gran parte la campaña que sacó la policía, que llamó mucho la atención, que fue el SEA Policía, si, no sé si la recuerden. De igual forma, se va a abordar un manual, como decía un señor sargento, cuando estamos en la escuela, que la policía tiene manuales hasta para ir al baño. Entonces, aquí este va a ser un manual en el que nos describen cómo atender al cliente interno y al cliente externo. Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta clase. Entonces, ¿el objeto cuál va a ser? El objeto de esta resolución. El objeto de esta resolución va a ser de que las relaciones entre la Policía Nacional y nuestros clientes, es decir, pueden ser otros policías o puede ser la ciudadanía en general, así como los parámetros de servicio, se hagan cada vez más incluyentes, visibles, eficaces, equitativos, generando satisfacción, mejora continua y la consolidación de la confianza y la credibilidad institucional. Entonces, ¿cuáles pueden ser los canales de comunicación que puede tener la Policía Nacional? Y nosotros a diario, nos pueden llamar a la PDA o pueden llamar al 123, ¿cierto? Nos puede llegar un requerimiento por parte de la ciudadanía mientras estemos en labores de patrullaje y pues también nos puede llegar la persona a requerirnos información o a brindarnos una información concerniente a una conducta punible que se esté cometiendo en los alrededores. Entonces, pues, para cada una de estas situaciones está descrita una forma de actuar que está estandarizada para todos los policías que conformamos la institución. Entonces, la definición. Entonces, asimismo se deben de fijar pautas para el comportamiento, para generar una comunicación asertiva, brindando confianza y aumento de los niveles de credibilidad institucional, buscando posicionar a la Policía Nacional como una institución a la vanguardia, etc. Libre de barreras comunicativas detonantes de conflictos que desdibujan el actuar policial.
esta partecita de aquí que desdibuja en el actuar policial. Pues muchas veces uno como policía pues está cansado o ya faltan 5 para soltar el turno y le llega a uno el chicharrón y uno como que se esconde para que el chicharrón le quede al que va entrando. Entonces, pues esta guía lo que busca evitar es ese tipo de situaciones, ¿cierto? ¿Por qué se dice que una comunicación asertiva? Porque muchas veces, pues, cada ser humano, cada policía, tiene unos distintos niveles de trato al ciudadano, y hay compañeros que, pues, no son muy abiertos a hablarle a la ciudadanía. Esta guía lo que dice es, pues, si usted no es una persona muy, muy sociable, muy, muy, muy abierta a hablar con los demás, pues también tiene que tener presente al menos esta guía para atender a la ciudadanía, porque hay muchas veces que hay compañeros que son muy nerviosos y llega una persona a hacerles un requerimiento y lo que hacen es dejarla peor de lo que está. Entonces, en esta guía, pues nos van a indicar a aprender a hablar no solamente con nuestra boca, sino con nuestra gesticulación, con nuestras manos, con nuestra actitud. Entonces aquí vemos a una funcionaria que pues está haciendo una atención al ciudadano de forma efectiva. Aquí vemos una señora policía brindando una capacitación para lenguaje de señas, las personas que tienen problemas de audición. Entonces, ¿qué pasa si el policía no, si nosotros como policía no nos preparamos de esta forma? Pues entonces, al momento que nos llegue un ciudadano a hacernos un requerimiento, ¿qué le vamos a decir? Pues no sé nada. Entonces, lo que se busca es evitar esa situación. Entonces, de esta guía tenemos que encontrar lo que es la calidad del servicio. ¿Qué sería calidad del servicio dentro de lo que es esta guía? Entonces, decimos de que tiene que ser un policía líder, un policía tolerante, un policía con equidad, con eficacia, con orientación a grupos sociales o clientes. Grupos sociales o clientes dentro de la SPOP, dentro de las poblaciones vulnerables que requieren protección especial, pues encontramos de que ahí hay unos grupos que son los grupos LGBTI, los grupos de personas desplazadas, los grupos de personas víctimas de violencia sexual. Esas personas tenemos que entrar a hablarles con un lenguaje incluyente y pues de una forma con mucho tacto, ¿sí me entiende? No es de que uno a una persona de ese miembro de ese grupo le va a decir, este marica, no, porque pues de pronto no le dice marica a un compañero dentro de lo que es la camaradería y no pasa nada, pero va usted y se lo dice como miembro de la institución a una persona de ese grupo y pues ya ahí empiezan a sobrevenir los problemas por derechos humanos, ¿cierto? O como... por ejemplo, a una persona víctima de una violación y que el policía le diga, venga, ¿y cuántos minutos la tuvieron por allá en el monte? ¿Sí me entiende? No sería asertivo, no tendría tacto al momento de atender un requerimiento de un ciudadano. Por otra parte está la parte de la participación, la transparencia y pues volveríamos a la parte del liderazgo. Vamos a seguir. Entonces, se presentan unos canales de atención. Entonces, ¿cuáles son los canales de atención? Son los medios de comunicación habilitados por la Policía Nacional para que los ciudadanos realicen sus requerimientos, los cuales se pueden clasificar en virtual, telefónico y presencial. Entonces, ¿aquí a dónde nos está mandando esta resolución? Nos está mandando a la ley 1437 y a la guía que acabamos de ver anteriormente, diciéndonos, vea, usted tiene que recibir los requerimientos que le va a hacer la ciudadanía de alguna u otra forma. Entonces, pues aquí nos está diciendo la policía que los va a recibir de esta manera. Los va a recibir presenciales. ¿Cómo sería presencial? A la patrulla de vigilancia. Telefónico, al CAD o a la patrulla de vigilancia. Virtual, a los del CAI virtual. ¿Listo? Decimos de que a fin de brindar el acceso a los servicios ofertados por el precepto de eficacia y eficiencia. Bueno, listo. Vamos a continuar. Entonces, las habilidades. Entonces, la amabilidad debe ser una actitud general que se ponga en práctica cada día. Ser agradable y servicial con los demás es una forma de mostrar interés por tener buenas relaciones. Saludar. Entonces, pues esto es más que todo de actitud, porque muchas veces, pues hasta a uno de policía le ha pasado, yo creo que a todos los que estamos aquí presentes,
y a los que no están presentes, muchas veces uno ha llegado a una oficina o a una estación OCAI que no es la de uno, y los compañeros a uno lo reciben como con esa cara de limón. Y pues la idea es cambiar esa actitud. Entonces, las habilidades de un policía. Entonces, un policía deberá ser sensible, comprensivo, dinámico, persuasivo, creativo. Debe aplicar el SEA, debe asesorar y debe tener autocontrol. ¿Por qué debe ser comprensivo? No es de que llegó sensible y comprensivo, no es de que llegó una enfermera o una persona que salga a trabajar a las 5:30 de la mañana, o no, salió a hacer ejercicio a las 5:30 de la mañana y salió a trotar con su celular. Va trotando con su celular, le hicieron el 904 y pues 9 cuadras más adelante ve a la patrulla al cuadrante y le dice: vea, señora agente, lo que pasa es que allá por ese pedazo que es peligroso, me acabaron de atracar porque yo iba corriendo, iba trotando. Entonces lo que el policía le va a decir es: no, pues a usted quién lo manda a meterse por ahí, usted sí es mucho sano, ¿sí o no? Entonces pues no habría una parte de comprensividad. ¿Por qué debe ser dinámico, persuasivo, creativo? Debe tener estas cualidades porque pues, primero para persuadir, de pronto en el procedimiento que una persona esté ofuscada, pues el policía, para no entrar en choque, para no aumentar el problema, pues debe entrar a persuadir: vea, señor, cálmese, no tome las cosas así, tómese un respiro, cuente hasta 10. Debe ser creativo porque pues debe tener herramientas a la mano para poder darle atención efectiva a las personas. Lo que pasa mucho acá en la metropolitana de Cartagena, que llegan los ciudadanos extranjeros. Entonces llegó un francés. Pues hay muy pocas formas de entender el francés porque pues son muy pocos los compañeros que saben interpretarlo y hablarlo. Entonces llega un francés y le empieza a preguntar a uno: ¿cómo hago para tomar el bus? Y entonces uno: no, pues yo no sé. No, pues, y ahora tenemos las herramientas tecnológicas, uno coge y le dice: no, venga, escriba aquí, o hable, para que el traductor a uno le traduzca. Aplicar el SEA, el saludar, escuchar, actuar, bueno, ese yo creo que no hay necesidad de explicarlo. El de asesorar cuando una persona pues llegue con un requerimiento y le pregunte a uno: no, vea, señora agente, me pasó esto, pues no es de que sea una asesoría oficial como tal, pero pues sí brindarle una pauta a la persona para que realice su procedimiento. Por decir: no, vea, señora agente, lo que pasa es que yo tuve un problema con un vecino por tal y tal cosa, ¿qué hago? Entonces, uno dentro de sus conocimientos, decirle a la persona: no, vea, tiene que hacer esto. Y si uno no sabe, no decirle: no, yo no sé. Uno lo que tiene que hacer es decirle: vea, señor, regáleme un segundito, ya averiguo y ya le doy la información. Entonces, las etapas de la comunicación. Entonces, dentro de la comunicación hay tres etapas. Está la etapa de la apertura, la etapa del análisis y la comprensión, y la etapa de la intervención y la solución. Esto, en pocas palabras, ¿qué viene siendo? Viene siendo el SEA, la apertura con el saludo. Es decir: buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor, ¿en qué le puedo servir? Muchas veces uno oye a los compañeros diciendo: ¿en qué le puedo colaborar? Nosotros no colaboramos, nosotros no ayudamos, nosotros servimos, porque dentro de lo que está la Constitución Política establecida, dice que nosotros vamos a ser servidores públicos. Y como nuestro nombre lo dice, vamos a servirle a la ciudadanía. Entonces, la forma correcta de atender a una persona, de saludarla, de hacer la apertura, es pues contestándole de una forma, diciéndole: ¿en qué le puedo servir? ¿Listo? Señor, señora. El análisis y la comprensión. Y es ahí. Señora. Y es ahí. Ahí, como para hacerle una acotación, eso está en el artículo 2 de la Constitución Política, en los fines esenciales del Estado. Nosotros tenemos 7 fines y dentro de ellos está servir a la comunidad. 6-7, muy amable. Gracias ahí por la acotación, más precisa no puede ser. Entonces, continuando, lo que dice el análisis y la comprensión. Entonces, después de haber realizado la apertura y haber escuchado, haber atendido el requerimiento que tiene el ciudadano, pues se debe dar una parte de entendimiento por parte de uno como funcionario de policía, para posteriormente hacer una intervención y darle una solución a ese requerimiento que tiene la persona. Volvamos y tomamos el ejemplo. Digamos que está el policía de turismo apostado
en el aeropuerto internacional de XY ciudad. Y entonces llegaron unos ciudadanos colombianos, unos turistas, y le preguntan al de turismo, que es como quien dice uno, el idóneo de brindar información turística concerniente a la ciudad, decirle, venga señora gente, lo que pasa es que nosotros necesitamos llegar al cañón del Chicamocha. Entonces el de turismo le dice, no, pues es que para allá tienen que coger un taxi. Entonces la gente, y no hay otra forma, no. Entonces, o que le diga, no, ¿cómo llegamos al cañón del Chicamocha? Y le diga, no, yo no sé, pregunte allá afuera que allí hay una señora de información turística. No, señor. El policía, así esté nuevo, así esté recién llegado ahí, ¿qué tiene que hacer? Apoyarse con una persona del entorno, del sector, que conozca, y pues brindarle una información. No es que va a buscar al más chirri que ande por ahí, ¿no? Sino que pues va a buscar una persona que pues uno vea que sea una persona seria para brindarle una solución asertiva, efectiva a la persona que tiene el requerimiento. El protocolo de atención. Entonces, este protocolo va a estar compuesto por el saludo, que es pues la forma de abrir el proceso de comunicación con la persona, en el que se va a tomar el buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Ronald Mosquera, ¿en qué le puedo servir o en qué puedo servirle? Después va a estar la presentación personal, entonces la presentación personal influye en lo que es la atención al ciudadano. Entonces, pues, digamos de que no es lo mismo de que la policía, el ciudadano vea a un funcionario que está bien atalajado, que pues, digamos que llovió y tiene las botas chispeadas de barro, pero se ve que le echó betún. Entonces, es eso, ¿sí me entiende? No, que es que estaba lloviendo y tengo las botas chispeaditas de barro, pero se vio que las botas cogieron betún, ¿sí me entiende? Que pues tiene su uniforme puesto de la manera que es. Eso va a impactar o va a influir mucho en la forma en la que el ciudadano le va a llegar a uno. Está también la parte del comportamiento, no es lo mismo de que una persona llegue y le diga a uno, vea señora gente, lo que pasa es que ese señor que está allá en la esquina le pegó una cachetada a mi hijo. Entonces el policía ni se baje de la moto. ¿Sí me entiende? Ah, sí, ah, bueno, vea, hermano, quédese quieto, ni se baja de la moto, no requisan al señor, no le piden antecedentes, que muchas veces uno dentro de la rutina de la vigilancia, a uno le pasan esas cosas, pero ya es por tanto así decirlo uno la rutina. Pero ¿qué va a pensar esa persona que está llegando a hacer ese requerimiento? Dice, no, pues toman a uno flojos. ¿Sí me entiende? Dentro de la atención, pues no se puede estar mascando chicle, no se puede uno ponerse a estar chateando, estar hablando por teléfono, que llegó la persona y uno hablando por teléfono y le dice, no, espérese. Y por último, encontramos lo que es la expresividad en el rostro, lo que les decía. Esa persona que llega faltando 5 minutos para uno soltar el turno. ¿Uno qué cara le pone a esa persona? Ya después de haber hecho un tercero con el sol que hace acá en Cartagena, ¿qué cara se le puede poner a esa persona? Pues el deber ser es ponerle la mejor cara, ¿cierto? Y atenderle el requerimiento. El protocolo de atención personal, entonces la postura. La postura también va a influir mucho, porque pues no es lo mismo de que la persona llegue y vea al policía bien parado, 5-8 en actitud para el servicio, a que lo coja por ahí recostado a una malla o sentado comiendo, pues sentado, que lo coja sentado, todo desatalajado, sin riata, sin chaleco. El puesto, lugar de trabajo, pues debe estar bien aseado, debe de presentarle al ciudadano una percepción de que es bienvenido, no es de que sea un lugar que esté en desorden, que esté sucio, no. Durante el contacto con el ciudadano, dar al ciudadano su atención completa, exclusiva, durante el tiempo de contacto. Utilizar los 30 primeros segundos para sorprenderlo favorablemente. De igual forma, pues en esos 30 segundos se deben de aprovechar para que el ciudadano se sienta cómodo y pueda explicar o pueda expresar el requerimiento o el reconocimiento que quiera hacer.
la despedida. Entonces, al despedirse, agradecerle al ciudadano el haber recurrido al policía para resolver su necesidad y prestar y preguntar si le puede servir en algo más. ¿Listo? Atención preferencial. Entonces, ¿cuál va a ser la atención preferencial? Es aquella atención que se da prioritariamente a clientes como infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y al veterano de la fuerza pública y en general a las personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta. Entonces, una persona de atención preferencial al pensionado o al que tiene la asignación de retiro, cuando uno le dice, no, es que usted fue, imagínese esa palabra, pues dentro de esta resolución, pues imagínese esa palabra, no, es que usted fue, ¿sí me entiende? Tratar de evitar eso. Se debe usar un lenguaje adecuado, un trato digno, garantizando el ejercicio de los derechos. Respecto a la forma de atender a estos ciudadanos y normatividad legal vigente, tomando como mecanismo las siguientes pautas. Entonces, nos dice que se debe conocer las diferentes condiciones de discapacidad. Entonces, no es que llega una persona con dificultades de visión, un invidente, o como lo dice uno coloquialmente, un ciego, y entonces el ciego le pregunte a uno, agente, ¿dónde está el efectivo más cercano? Uno le dice, véalo ahí enfrente. Pues no sería acorde, ¿sí o no? No tratar a las personas adultas con discapacidad como si fueran niños, evitar usar apelativos que discrimine por la edad, en el caso de los niños, niñas, oiga pelado, oiga peladito, se hizo uno con eso, o a la persona que esté en silla de ruedas, ay pobrecito, venga yo le ayudo, no. Mirar al ciudadano con naturalidad y no hacer ni decir nada que le incomode como risas burlonas, mucho ojo con eso, miradas de doble sentido, comentarios imprudentes. Antes de llevar a cabo cualquier acción de ayuda, pregunte, ¿en qué puedo servirle? ¿Sí me entiende? No es que va a llegar usted, lo coge y lo lleva, no. Pregúntele si requiere de su servicio. Cuando la persona lleve un acompañante, se debe preguntar a la persona con discapacidad si ella realiza la gestión directamente o prefiere que lo haga su acompañante. Atención a personas ciegas con alguna discapacidad visual. Entonces, no adivinar lo que la persona necesita. Es mejor darle tiempo suficiente para que se exprese. Se debe verificar siempre que la información dada ha sido comprendida. Solicitar una retroalimentación de ser necesario. Es decir, preguntarle, señor, ¿quedó clara la información que le suministré? Repetir la información en un lenguaje claro y sencillo. No es que el señor le diga, señor agente, es que yo no sé, a mí se me hace de que esas personas que están allá en la esquina, bueno, digamos que no sea un ciego, un invidente, porque pues no va a ver a las personas que están en la esquina, pero digamos que sea una persona que llega normalmente y diga, no, esas personas que están en la esquina están como raras, y uno diga, ah, no, si esos son unos 9-16 que consumen 9-22, se la pasan 9-26 y de vez en cuando hacen un 9-04. Pues muchas personas van a decir, este man, te manqué, ¿cierto? Pasamos a decir también de que en todo momento se deberá manejar la reserva sobre la información que se reciba. No es de que llegó la persona y le diga a uno, no, vea, señora gente, lo que pasa es que vea que yo como soy invidente, anoche entré a la pieza, llegué más temprano de donde estaba y mi mujer estaba con otro. Y entonces uno le diga, ¿cómo lo vio? No, mentiras. Llegué, entonces uno empieza en el CAI, el señor invidente sea de ahí el barrio, y a los tres días al invidente le empiezan a decir, ciego y cachón, no mentiras, no sería prudente, no sería procedente. Atención a personas con discapacidad auditiva o sordas, entonces hablar de frente a la persona, articulando las palabras sin exagerar, en forma clara y pausada, evitar taparse la boca o voltear la cara, ya que esto dificulta leer los labios. No gesticular de manera exagerada para comunicarse. Debido a que la información visual cobra especial importancia, tener cuidado con el uso del lenguaje corporal. Lo que le está diciendo ahorita, saber hablar con las manos. Si no se entiende lo que la persona sorda trata de decir,
se puede pedir que lo repita o si no, que lo escriba. Puedes decirle a la persona, no, venga, escríbamelo en un papelito. No aparente haber entendido. A ver, si usa la escritura como medio para comunicarse, sea breve y claro. No es de que le va a colocar ahí un poema. El acceso o inclusión de cualquier otro elemento de apoyo tecnológico para la interpretación se adelantará a través de la orientación, coordinación con la inspección general. Es decir, no es de que uno tenga un elemento, no, eso tiene que estar avalado por la inspección general para poder utilizarse. La atención a personas con sordoceguera, que es que tiene sordera y es a la vez ciego. Entonces, es preciso informar que se está presente, tocando a la persona suavemente en el hombro o el brazo. Si la persona está concentrada en la realización de otra tarea, espera hasta que la pueda atender. Dado que no se sabe si la persona conserva capacidad visual, tratar de ponerse dentro de su campo de visión. Si la persona usa audífono, diríjase a ella vocalizando correctamente. Atender las indicaciones del acompañante sobre las cuales el método de la persona prefiere comunicarse. Entonces, si la persona pues va con alguien ahí, pues hacerle la pregunta. Personas con discapacidad física motora, entonces pues aquí básicamente lo que se quiere es preguntarle a la persona si requiere alguna ayuda, esperar que la acepte, si no la acepta pues dejarlo que siga, no tocar sus elementos como las ayudas, las muletas, el caminador, el bastón. No es que vaya rápido jalándolo, poniéndolo a caminar rápido, ¿no? En caso de tener que cargar la silla de ruedas, debe de ser realizado por mínimo 2 personas y en una forma que la persona que está en la silla de ruedas indique cómo cargarla. No debe dejar objetos recargados o colgados en los elementos de ayuda, no transportarse a las personas usuarias de sillas de ruedas a menos que ella lo solicite. Personas con discapacidad física o motora, entonces para la atención de peticiones verbales en los casos en los que el cliente no hable el mismo idioma, se deberán de seguir los siguientes protocolos. Entonces, ahí para los que están en lugares turísticos. Para estos casos se deberá hacer uso de herramientas tecnológicas. No es que le va a decir, no, yo no le entiendo. No, hay que brindarle la solución al problema que está presentando. Entonces, contestar la llamada, perdón. Darle la solución a la persona que está teniendo el requerimiento. Entonces, en ese orden de ideas, si llegó una persona de un país que no habla ni alemán, ni francés, ni inglés, entonces, pues, recurrir a lo que es el celular o a las diferentes ayudas tecnológicas que se cuenten para brindarle solucionar el requerimiento a la persona. La atención telefónica, entonces la atención telefónica se debe contestar antes del tercer timbre. Se debe saludar diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios y patria, o el saludo que esté institucionalizado diciendo el nombre. Establecido el nombre del ciudadano, o sea, solicitándole el nombre del ciudadano, dirigirse nuevamente a él por su nombre, atendiendo con el señor, señora, y preguntar en qué le puedo servir. En el desarrollo de la llamada, se debe escuchar atentamente tomando nota de los puntos importantes. Entonces, a veces uno llama al CAE y uno no ha terminado y ya el del CAE le está diciendo, no, eso, sí, eso está pasando, o sea, no lo dejan a uno ni hablar. Esperar sin interrumpir a que el ciudadano termine de hablar antes de responder. Si es necesario informar al ciudadano, el paso a seguir en el proceso. Si debe poner la llamada en espera, explicarle al ciudadano por qué es necesario hacerlo e indicarle el tiempo aproximado que va a estar esperando. Antes de poner la llamada en espera, solicitarle permiso a la persona para dejarlo en espera. No es que uno lo va a dejar hablando solo. Entonces, si el tiempo de espera se está tornando muy largo, uno debe pausar la llamada que está atendiendo en el otro lado o el requerimiento que uno está atendiendo en el otro lado y decirle a la persona, por favor, regáleme un tiempo más, por favor. Cuando el ciudadano haya aceptado esperar, retome la llamada en intervalo, lo que le estaba diciendo. Al retomar la llamada, ofrecer el agradecimiento por la espera. Entonces, señor, muchas gracias, ha sido usted muy amable. Dígame en qué le puedo servir, qué pena por la demora.
si la solicitud del ciudadano no puede ser resuelta de forma inmediata, explicarle al ciudadano por qué se va a presentar, la demora y darle una fecha para solucionar el problema. Digamos que la persona está llamando a las 03 de la mañana, a las 3 de la mañana, para solicitar un reporte ¿de qué? De una denuncia virtual que puso una persona. Entonces, pues, a esa hora, pues, muy difícilmente va a estar el funcionario que atiende ese tipo de situaciones y le dicen, no, vea, señora, tiene que llamar a partir de las 8 de la mañana, de las 7 de la mañana, que llegue el funcionario para que le solucione esa petición. Al momento de finalizar la llamada, verificar que la información que se le brindó al ciudadano fue comprendida, retroalimentar al ciudadano con las acciones o pasos a seguir y los compromisos pendientes, despedirse amablemente, llamándolo por su nombre, permitirle al ciudadano colgar primero, si hubo alguna dificultad para responder por falta de información, porque esta está incompleta o errada, informárselo también al ciudadano. También se debe mantener pues, el micrófono a una distancia prudente de la boca para que no haya problemas en la comunicación, ni realizar lo que muchas veces pasa aquí, que uno está hablando y están por allá comiendo papas, están abriendo algún paquete de chitos o están haciendo alguna otra actividad. Entonces, la llamada se debe atender de manera amable y respetuosa, porque la actitud puede ser percibida por teléfono. No es lo mismo que uno le diga a un señor, buenos días, Dios y patria, habla el patrullero Ronald Mosquera, ¿en qué le puedo servir? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? A lo que diga, aló, ¿en qué, qué necesita? ¿Sí me entienden? Son dos tonos muy distintos. Saber usar todas las funciones del teléfono, disponer de un inventario actualizado de los trámites y servicios de la institución y de las dependencias responsables y el contacto. Entonces, ¿aquí qué puede ser eso? Señora gente, ¿qué pico y placa hay mañana? Entonces, el policía acucioso llega, coge y saca su libretica y le dice, no, mañana está el pico y placa tal. O señora gente, ¿dónde queda la procuraduría? No, señora, eso queda en la quinta con 36. ¿Sí me entienden? Y si no se sabe, pues entonces buscar a una persona, a un taxista, señor taxista, ¿usted me puede decir dónde queda esta dirección? Apoyarse con alguien, no decirle a la persona, no, yo no sé. Bueno, dentro de la llamada telefónica, evitar hablar con terceros, que de pronto uno esté hablando con la persona y uno esté, sí, ¿cómo te fue? O sea, no estaba atendiendo de forma correcta la llamada. Un consejo adicional, entonces, el tono de voz, ni muy suave, ni muy fuerte, porque pues la voz transmite la fuerza, pues el estado de ánimo o la actitud en la que uno le está hablando a las personas. La vocalización, entonces, hablar de una forma adecuada, de una forma institucional, no es que voy a hablar bla, 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 bla y testé, no, toca hablarle a la persona de una forma en la que pues, puedan entender para que no haya problemas con la cuestión de la información que se le está brindando. La información no es de que, la velocidad no es de que voy a coger a la persona y le voy a hablar en 30 segundos un párrafo. El volumen debe ser mediano, como les estaba diciendo anteriormente. En el centro de atención virtual, entonces dentro del centro de atención virtual, se dice que el desarrollo de ambientes canales virtuales es necesario para tener en cuenta las siguientes premisas. Garantizar el fácil acceso y una fluida comunicación con los ciudadanos de la Policía Nacional. No sé si les ha pasado, no con esta parte de la policía, sino de pronto con empresas de servicios que uno llega y se comunica por el chat. Y a veces lo ponen a uno a esperar hasta 15, 20 minutos, pues ahí ellos están fallando. Utilizar la tipografía adecuada con fuentes y tamaños específicos. Contar con un ayudante que le guíe al navegante a ubicar la información de mayor trascendencia. Disponer de una opción de búsqueda que facilite la ubicación de información dentro del ambiente virtual bajo los criterios amplios y flexibles de la diversidad de opciones de resultados. Esta parte de aquí, pues, ¿qué sería? Digamos de que dentro del sistema de peticiones, quejas y reclamos que tienen los funcionarios encargados de atender esos requerimientos,
Muchachos, ¿me están oyendo? 60. Entonces, dentro de ese requerimiento, en la búsqueda que está haciendo la persona en la base de datos y en el sistema de información, no es que solamente le bote un resultado. Tiene que ser algo muy similar a la página de Google, que le bote pues al menos 8 resultados, 5 resultados, que le brinde opciones para escoger, para darle la información al ciudadano. Dentro del centro de atención virtual, entonces, si se ofrecen trámites, se debe publicar la información relacionada indicando los pasos a seguir, es decir, un manual de usuario para que las personas lo puedan acceder. En los ambientes virtuales se debe propender por garantizar el acceso de todas las personas, incluso aquellas que presenten algún tipo de discapacidad que requieran un tratamiento especial. Entonces, ¿cuál sería este ejemplo? Digamos de que una persona que tiene problemas de visión tiene que tener derecho a la accesibilidad de esa información. ¿Cómo podría ser? Pues entonces, sabemos de que los sistemas operativos, tanto de Android y iOS, como de Windows o Linux, los que usen, tienen una opción de paso a paso vocalizado. Entonces, ahí le empieza uno a decir, ha presionado la tecla de adelante, ha presionado la tecla de atrás. Entonces, si hay un texto, el celular o el computador pasa a leerlo, ¿cierto? Entonces, le da la información de una forma auditiva al ciudadano. La diversidad de idiomas y lenguajes se asegura una mayor cobertura, una mayor comprensión y su interés institucional por llegar a todos los habitantes. Entonces, en este caso, la policía en su portal tiene para cambiar a inglés y para cambiar a las distintas lenguas que hay aquí dentro de Colombia, la guayú, la arhuaca, todas esas, a los dialectos que tiene el Estado colombiano. Ahí hay una opción para pasarlo a esos diferentes idiomas. Es importante manejar una metodología para que el cliente haga una mediación de nivel de satisfacción frente al servicio de policía. Las columnas de texto deben de ser cortas, se debe utilizar texto negro sobre fondo blanco, usar pestañas para crear páginas virtuales y así evitar contenidos demasiado extensos. Las fotografías e ilustraciones deben de ser nítidas, que no confundan los contenidos. Para las presentaciones se debe usar el tema institucional. Pues no es que sea uno así, pero pues se trata de institucionalizar algo más o menos así, que tenga el escudo de la policía. Y pues en este caso, como estamos tratándolo del tema de estudio, pues por eso lleva el grado de subintendente. Bueno, sigamos. Tener siempre presente que este medio de difusión está dirigido a la ciudadanía en general, la cual no entiende la terminología institucional. Entonces, no es de que ahí en la página, en la rendición de cuentas de la página de la policía, en la parte de la rendición de cuentas se diga, no, es que se incautaron 3 toneladas de 922 y se capturaron 916. Porque pues eso, como les decía anteriormente, las personas no lo van a entender. Los elementos básicos de un documento no deben ser complicados. Lo importante es tener en cuenta la información concreta. Entonces, aquí buscamos el quién dentro del documento. Entonces, en ese documento se refiere a la persona que genera el documento, ¿cierto? Si está hablando en nombre de la institución o una persona en particular. El qué, pues van a ser los encabezados o titulares. Estos deben de ser claros y directos, no ponerse uno de pronto ahí a irse en prosa para pedir una solicitud pequeñita. El cuándo, la ubicación en el momento importante para el usuario, ya que esto está verificado con la vigencia del documento. En general, cuando se habla de noticias, estas van acompañadas de su ubicación temporal. Pero la información tipo estadística, análisis, estrategias, normas, es muy importante tener claridad sobre la franja de tiempo que se hace referencia al documento. Y el dónde, para que el usuario tenga claro dónde está tomando la información y pueda volver a referenciar el documento con el sitio de internet.
Y a seguir. Señora. Cuando la documentación está incompleta, se tienen 3 días para devolver el documento para que se corrija. Y 10 días para darle trámite en ese. Ah, pero eso está dentro de lo que está estandarizado en la 1437 o... Sí, señor, mi SI para documentos, la información que le acabé de dar, cuando es información son 15 días y cuando son consultas 30 días. Cuando la petición es irrespetuosa, se debe de devolver al peticionario diciéndole que no procede, teniendo en cuenta que es irrespetuoso. Cuando es sin competencia, se tienen 5 días para remitir al competente e informar al peticionario. Y cuando es entre autoridades, 10 días para responderle. Y cuando es una petición del Senado o algo relacionado a alguna consulta con el Senado, se tienen 3 días para responder. Uh-huh. ¿Cómo es su nombre, compañera? Carolina, mi SI. Carolina, buenas noches. Carolina, una pregunta. ¿Y si es una petición de un periodista? Si es una información de periodista, es una información, 15 días. No, se le da prioridad. Se le da 5 días. Carolina. Si no se tiene claridad y no tenemos en ese momento los medios para contestarle, aplicamos la 1437 y sí, es una información que están solicitando 15 días. Ah, ok, pero se le debe contestar al periodista de que esa información pues va a ser surtida en ese tiempo por X o Y razón mientras ustedes la recolectan, ¿cierto? Sí, señor, mi SI es correcto. R67, muy amable. De igual forma, y de igual forma, si sea un periodista y se le responda en ese momento, estamos en la obligación de contestarles físicamente también, mediante documento. Ok, 6-7 ahí por esa acotación. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, están dormidos. Sigamos. 6-1-8. R. Entonces, dentro de lo que es el centro de atención virtual, entonces también revisar las mayúsculas, puntuación, ortografía, redacción, extensión de la información. No muy densa, lenguaje directo, sencillo, seguir las normas de redacción aceptadas por la Academia de la Lengua Real, de la Academia de la Lengua, es la mejor práctica. Entonces, dentro de lo que nos están diciendo aquí, si uno va a hacer un GCOP o va a pasar un informe en físico, pues se deben de tener en cuenta todos este tipo de situaciones. Y segundo, evitar escribir todo en mayúsculas. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando uno escribe en mayúsculas? Pareciera de que dentro del documento no, pareciera no. Dentro del documento se asume que cuando uno escribe en mayúsculas está gritando. Gritando. Sí, señor. Entonces, si usted está gritando a un superior en un documento, muy probablemente le van a mandar su trabajo o su negativa, sí, sí, como le pasó a un compañero acá en la oficina de telemática. De telemática le metieron de nivel central, le mandaron una negativa, una afectación negativa por hacer una solicitud en mayúsculas. El centro de atención virtual, entonces, la página web es un medio interactivo, por eso las páginas deben ser activas, la página deben de ser cortas con bloques de texto ligeros, es importante asegurar la credibilidad y veracidad de la información, no es de que la policía va a estar ahí colocando noticias falsas. Es necesario hacer vínculos y enlaces a otras páginas web. Entonces, ¿cuál sería un enlace de interés dentro de lo que concierne a la Policía Nacional? Pues a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría, a la Defensoría, a las diferentes alcaldías donde esté la policía, a la presidencia, ¿sí me entienden? Todas esas serían enlaces de interés. En la web no existe sistema de numeración, o sea que las páginas no se deben de numerar, presentar indicadores que contribuyan a la medición del desempeño institucional,
mostrar resultados comparativos, es decir, la estadística de este año con la del año anterior, pues dependiendo de la información que requiera la persona, prestar el apoyo y el servicio que necesita la ciudadanía, prestar información de manera ágil e interactiva, es decir, que pueda descargar documentos y no duplicar información corporativa. ¿Listo, muchachos? Ahora sí, eso ha sido todo por hoy. Y regálenme un segundito que les voy a mostrar un ejemplo. ¿Le estoy compartiendo pantalla todavía? 60, mi cabrón. Sí, señor, M. 60, mi cabrón. Sí. Un momentito. Sí, presidente. Perdón, aquí. Bueno, esto está... ¿Ahí están viendo lo que estoy haciendo? No, se movió la gente, sí. A ver, regálame un segundo. Ahí está en la presentación número 46. Un video. Lo que les estaba diciendo anteriormente, vamos a ver dos videos. Realicé esta madrugada para dar un ejemplo de lo que estábamos hablando ahorita. Regálame un segundito y ya lo dejamos aquí para la siguiente clase. Regálame un segundo. Curso. Yo. La que escribió por ahí por el grupo de telemática. Mañana 6:30, formación e instalaciones nuevas. ¿Mañana 6:30? 5:60, instalaciones nuevas. R58, ya pasó la info ahí. A ver. Aquí. ¿Ahí están viendo? No me deja abrir. Espera un segundito, a ver si puedo abrir. A ver. No me va a dejar abrir esta pantalla. ¿Ahí están viendo lo que estoy compartiendo? 60, tiene dos videos, pero no le abre. No deja compartir el video. Bueno, el video lo voy a colgar al principio de la presentación el día de mañana que suba el video de Dios mediante, pues les estaré haciendo. Es como una diferencia cuando uno contesta el teléfono, de las dos maneras, pues que uno puede contestar el teléfono para resumir todo lo que vimos en la clase de hoy, muchachos. Bueno, no siendo más, espero que la clase les haya sido útil, muchachos, que haya sido de su entendimiento, de su comprensión, para lo que se viene con el examen. ¿Listo, muchachos? R, mi cabo, buenas noches, 6-7. R, profe, me le pagué. 6-7, mi SI, buenas noches. Bueno, muchachos,